Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva serie. Y como lo habéis pedido, aquí está. Esta vez va a ser de hoops. Vamos a dejar las rankeds de lado. Bueno, estos son rankeds, pero son de baloncesto. Vamos a dejar el Rocket League de siempre, el del futbolcito, lo vamos a dejar, porque esta vez vamos con el baloncesto. Y como veis, estoy en esta cuenta nueva, Ruby Johnson. Bueno, en realidad no es nueva, ¿vale? Pero no es mi cuenta principal, es la cuenta madre mía, ese motor, ¿no? Bueno, voy a ir yo por si acaso, porque no estoy seguro de en qué nivel estoy. Esto, como digo, empiezo totalmente de cero, así que probablemente el primer episodio sea un poco más de subir niveles como se pueda. Y a ver, no parece muy veloz el asunto, pero bueno, o sea, yo he jugado durante la season algo de baloncesto, o sea que no vengo de nada. No vengo de la inexperiencia pura. Voy a intentar hacer un pinch, yo que sé. Pero básicamente lo que hay que hacer es mantener el balón muy alto. Cosas como estas generan mucho peligro, porque al final... Y saber tirar, es muy difícil saber tirar aquí. Como veis, pasa eso todo el rato. Y bueno. Bueno. Eso. Que en el fútbol normal, o sea, en el Rocket normal, por así decirlo, prima mucho más el dar golpes fuertes, despejar fuerte y tal. Pero aquí, alejar el balón no viene muy bien, solo si es hacia arriba. Nadie me va... me he leído mal. O sea, nadie me estaba defendiendo eso, por lo tanto podría haber sido un gol muy fácil por mi parte. Y no sé cómo chutar. ¿Veis? A esto me tengo que hacer, este es mi objetivo de la serie. Saber hacerme esos chuts, porque yo sé hacerlos... En plan, si es tirar de normal, pero claro, si es tirar como bombeado, pues yo estoy acostumbrado a tirar fuerte. ¿Sabéis? Como esperar a que el balón esté bajo para pillarle con más fuerza. Entonces aquí igual espero demasiado a que esté bajo. Tendría que lanzarme al balón antes para que coja más altura. No lo sé, lo vamos a ir descubriendo. Pero para eso va a haber mucho tiempo. Mira, y si... Claro, no me había dado cuenta que como el kickoff es así de saque, o sea, el kickoff es así de saque, madre mía, que no llegan, y no sé si llegarán bien, vale, en este caso sí que han llegado bien, pero tienen la mala suerte de que va a terminar en canasta. ¡Yes! Vale, como digo, primer partido, sencillo, soy Rubik Johnson, no sé si habéis visto que me he puesto el nombre Rubik Johnson. En la anterior serie dije que... no. ¿Veis? No sé... No tengo tan medido. Bueno, en la anterior serie dije que iba a traer gente y al final no jugué con prácticamente nadie, solo con Nils. Pero probablemente para esta... a partir de niveles altos, en plan, bueno, champion o así, sí que juegue con gente porque por experiencia propia sé que a partir de ahí... No tengo garantizado subir. O sea, mi idea con la serie es llegar a Grand Champion. Entonces, por ejemplo, con la anterior sabía que iba a llegar a Grand Champion. Porque lo sabía, porque ya lo había hecho y sabía que tenía el nivel para ello. Pero aquí no creo que lo tenga muy claro el poder llegar yo solo. Por lo tanto, necesitaré compañeros. Y bueno. Me gusta porque se mueven poquísimo, entonces no sé qué hacer. Si entrar o no. Ahí está. Le he dado... ¡Holo! Casi se hace la salvada, ¿eh? Casi se hace el salvadote. Voy a intentar hacer un ceiling. Para que veáis una cosa. A ver si notáis por qué los ceilings aquí son muy diferentes a de normal, vaya. Bueno, primero voy a intentar meter gol aquí porque es un saque directo. Porque parece que no han aprendido muy bien todavía. Es un poco injusto esto, pero... A ver, voy a intentar... A ver si me dejan el balón para intentar hacerlo y enseñaros. Porque es diferente aquí. Bueno. Tenía que meter gol, ¿vale? Yo si veo la posibilidad, me dejo llevar. Toque innecesario, pero si hubiera habido alguien sacando el balón, pues me hubiera servido. Vale, hemos ganado porque se han rendido. Supongo que... Vamos, igual vemos algún rango de estos o serán un ranked todos.
Vale, somos un ranked, no tenemos rango. Así que vamos a por la siguiente, a ver cómo surge. Vale, tenemos aquí otro partido. Aquí tiene que ir mi compañero. No sé si sabe que tiene que ir. Bueno, lo intenta. No le ha salido mal. Y voy a intentar enseñaros lo de antes, lo del Thrym. ¡Holo, holo, holo! Estas mecánicas se saben en el campo, ¿eh? Que por cierto, cuando lleguemos a niveles más altos, vamos a ir encontrando gente que o es buena al juego y en plan, por ejemplo, te puedes encontrar un jugador de la RLCS en Champion, porque no juega habitualmente a esto, o te puedes encontrar gente que está incluso en niveles más altos, pero simplemente... A ver si lo consigo hacer. Nah, no se ha notado, ¿no? Bueno, pero que saben jugar mucho baloncesto, pues porque tienen este modo de juego muy entrenado. Porque sí, porque les gusta y porque es vamos, básicamente lo que intento llegar yo. Le estoy fastidiando todo a mi compañero, absolutamente todo. Ah, mi coche se murió ahí. Vale, esta me viene perfecta. No me lo esperaba para nada de este juego, o sea, de este partido, que me hicieran eso así de rápido. Estaba intentando pillarla al bote. No, fallo mío. Podría haberme lanzado perfectamente, ¿eh? Pero no he decidido esperarla. Me he confiado, vaya. Ahora acabamos 0-1, ahora que lo pienso. Yo y mi exceso de confianza. ¡Holo! No llega. Podría haber sido gol por parte de ellos. Ahí va para arriba, pero nada. Voy a intentar... No. Quería hacer un double touch y al final acabo fallando. Tendré que haber tirado directo. Vale. Yuju, he robado el boost. Nada, nada, nada. Madre mía, pero saben jugar un montón de repente. Voy a esperar a que... Vale, muy mal. O sea, tampoco es mala idea, ¿eh? Tal y como iba. Vale, para arriba. Y la despejan. Este Marlo sabe bastante bien lo que hace. Vale, ojo. No llegué. No llegué. No es my day de baloncesto. Es que he hecho algo mal. Que es básicamente... He jugado unas partidas antes a baloncesto en mi cuenta principal. Pero claro, yo estoy en nivel champion en la principal. Y me estoy dando cuenta de que este partido me está descolocando un montón. Todo, la velocidad del juego, de los jugadores. Y me estoy notando muy manco ahora mismo. Pero bueno. Ostras, que quedan 2 minutos. Le he empujado, no sé si le... Ahí está, Rubik Johnson de 3. Bueno, eso sería más bien de 2, ¿no? A ver si le he llegado a empujar. No, no le he llegado a empujar. Pero la intención es lo que cuenta. Vamos, Oscar, confío en ti. No puedo hacer el ceiling. Porque se me había quedado muy bajo. Muy, muy bajo. Vale, a ver dónde tira este fiera, este fire. Vale, se la he ganado. Aunque no es la manera de ganarla porque el campo es tan pequeño que me vuelve el balón. Madre mía. ¿Va a ir, supongo? Sí. ¡Ojo! No me creo. A ver, eso sí, un poquito de potra. Un poquito, un poquito. Mi intención era que el balón llegase por ahí, pero bueno. This is Rocket League, como dirían. Mía, a ver si lo entiende.
Bien, la he tocado muy por abajo. Oh, qué pena. Qué penita. Aquí el Batmóvil haciendo de las suyas con los flicazos. A ver, maquinotes. Estos maquinotes van a meter gol. Madre mía. Se han lanzado. Bueno, gol de suerte por gol de suerte. Get wrecked. Ok. Solo que creo que la intención no era precisamente que uno se pusiera adelante. Get wrecked, rot to champion, what? Me conocerán, supongo. Aunque no conocen esta serie, porque es el primer episodio, o sea, no tienen la certeza de que sea yo. Uf, ahí les he dejado demasiado espacio. En realidad me la había pasado muy bien. Hola, cae. Coche. Vale, ya está, hemos perdido. Uf. Va a ser como esta serie donde se me complicaban los primeros partidos y luego todos los siguientes, ¿no? Uf, me pasé. Pero mi compañero no está, ¿no? No. Bueno, es normal. No sé si ir, no he ido, pero yo qué sé. ¿No va a ir? Vale. Como lo he visto girar hacia el balón, he dicho... Aquí no me merece la pena entrar. Mi compañero no ha entrado. No sé. No sé, me he liado. Por favor. Me estoy liando muchísimo. Es que para cuando decido entrar, mi compañero se ha ido. No es culpa del compañero, pero yo qué sé. Es culpa de que no me estoy organizando bien. Ni estoy entendiendo bien. Vale, vamos a ignorar lo que acaba de pasar. Me pasa en todas las series. Hay que perder al principio para entrar en rodaje. Y para hacerme. No pasa nada. Pero ahora quiero quitarme la espina porque no quiero acabar el episodio perdiendo. Así que... Oh, he hecho el... ¿Habéis visto lo que he hecho? Voy a dejar la repetición. Esto es una... Esto lo enseñé en el vídeo de mecánicas, solo que no sé hacerlo. Esto, mirad. A ver si se ve. ¡Ue! ¡Ue! Más o menos. Bueno. Es suya. Pues eso, me va a quitar la espina de lo que acabo de perder porque no estaba haciendo nada durante el partido. Básicamente. Estaba intentando jugar, no sé, posicionamiento y tal. Así que ahora, estos primeros episodios, realmente voy a jugar a... Voy a intentar meter gol y que no nos metan gol y ya está. En plan, a lo básico. Este rebote ha sido muy bestia, ¿eh? Vale. Esa es buena. Pero no van a meter, digo yo. Ok. Tendré que haber raseado yo de mucho antes. También tengo que tener en cuenta que si estoy con el balón me van a entrar rápido. Vale, a ver dónde toca. Y no entra. Creo que da el palo, pero no entra justo. Es buena y se me pasa. No la va a tocar. Vale. Está mi compañero está jugando bien, este. O sea, bueno, al menos está donde tiene que estar. La velocidad la lleva. Vale, para el siguiente. Ojo, pero si está aquí. Esto es inesperado. Vale, me deja el boost. Se ha liado con la pared. No, he hecho el thing muy tarde. Vale. Hacemos muy buena presión. No sé si habéis notado que casi no están saliendo del campo. He intentado pegar. Bueno, esto lo tiene que rematar mi compañero. Y si no, pues nada. Uf. Si hubiera sido más rápido, me ganaba. Tenía todas las de ganarme ahí. Vale, para mi compañero. Rota, rápido. Ok. Vale, ya está. Ahí está, ha sido el toque. Es lo malo de lanzarse muy rápido, como han hecho aquí.
no ha tenido en cuenta que yo podía tocar el balón antes de... Ha ido directamente a la trayectoria. Pero está bien. Defending. Ok. Bueno, está claro que voy yo en esta. ¡Oh, lo! Hay que tener cuidado con esos despejes, que son muy, muy fuertes. No. No me hago esta portería. Me pondré un día en free play a dar. A intentar meter goles absurdos y al final acabaré pillando la técnica. Siempre intento pillar el balón bajo. Creo que ese es el problema. Oh, qué rico. No. Vale, bueno, he aguantado. Y no puedo caer aquí bien, pero sí que puedo pasarla a medio. En realidad tendría que haber tirado. No me salen los flicks, con esta pelota. En realidad, no sé, la gente dice que es diferente. Yo creo que es la misma pelota de siempre. Hola, pero si tengo un pedazo de compañero. Rigid MVP number one. Pum. Me hace gracia porque ha tirado tan bien haciendo el flick recto. Pero bueno. Oye. Pues ya está. Otros que se han rendido. Ha sido un episodio así agridulce porque el segundo partido me he dormido y no he sabido hacerme. Pero bueno, este compañero la verdad es que jugaba bien. O sea, me refiero, dentro de lo que es el nivel, lo hacía bien. Nos vamos con 3 de 10. A ver si en 3 episodios así conseguimos llegar a las 10. Y ya empezamos con el rango y a tope, a por el campeón de cabeza. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Adiós.